Se han entregado más de 1000 dispositivos electrónicos a estudiantes de educación básica con el programa Que Nadie Se Vaya de la Educación, y este continuará hasta que los alumnos puedan regresar a clases presenciales, así lo dio a conocer el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perechica. Llevamos ahorita aproximadamente 1000 dispositivos entregados a alumnos en lo que va ya de estos tiempos. Estamos cerrando con esta semana ya las entregas, estamos reduciendo un poco más la campaña ya de que tiene que ver con medios, ya para ir cerrando esta parte. No quiere decir que la campaña termine, la campaña va a ser una situación que no va a terminar mientras la pandemia esté también, y yo creo que más allá de la pandemia. Se entregaron 45 dispositivos electrónicos a estudiantes de la escuela primaria Temaxtiani, los cuales vendrá a beneficiar para realizar sus trabajos desde casa. De acuerdo al director del Instituto de Educación, el 40% de los estudiantes no cuentan con acceso a internet. Es por ello que por medio del gobernador será la petición para que las empresas apoyen con su red de internet de forma gratuita a los estudiantes. Es una petición del secretario a mi persona y al gobernador de que se pueda hacer una reunión, se pueda hacer una solicitud con los empresarios de Aguascalientes. Ya en otros estados empezaron a hacer tal situación, tal estrategia, y ya ha estado funcionando. Entonces la idea es que a partir de seguramente el gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de todos los que tienen relación con la parte de empresas, se pueda estar trabajando lo que conocemos como puntos gratuitos de internet, y en este caso serían las negociaciones, también estarían atribuidos. Esta es una de las situaciones que hablamos hace tiempo de solidaridad que hoy se necesitan. O sea, así como hablamos de dispositivos, hablamos también del internet y de otro tipo de situaciones que se van a necesitar y en los cuales la población puede colaborar. Se tiene un 80% de escuelas que han abierto su red para estudiantes, para que con ello tengan acceso a internet y puedan enviar los trabajos a sus maestros. Entonces yo esperaría que tengamos ya casi un 80% de las escuelas abiertas, y que nuestros técnicos en el instituto están dispuestos también para apoyar a las escuelas, para que los difusores de internet se coloquen en lugares adecuados. Con imágenes de Oscar Huevano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.